San Sebastián para que la Cruz de Guía se plante, ese estreno importante de la Cruz de Guía que acaba de decir precisamente Sebastián Montescarpio. Bueno, pues las puertas se abren y ahí estamos viendo ya a la Cruz de Guía. Se sitúa el diputado de Hora delante de la Cruz de Guía, mirando, ajustándose todo al recorrido establecido, y yo creo que en breves instantes va a dar comienzo los primeros pasos. Escuchamos el martillo de Paco Sánchez y yo, como digo, todo dispuesto en esta tarde radiante de Martes Santo, donde le vamos a contar la primera de las hermandades, que en este caso es desde el Palmar, buscando precisamente las calles de su barrio también, para ir buscando la plaza de Manuel Romero Pazo, que lo conducirá hasta la carrera oficial y parroquia mayor, donde va a realizar su estación de penitencia. Luego lo iremos describiendo. Desde luego esa Cruz de Guía que acaba de plantar en el mismo dintel de esta puerta. Estamos viendo cómo suena el martillo. Comienzan a andar. Lo decíamos también en hace unos instantes, la agrupación musical de la Sagrada Resurrección, la que acompaña al Señor del Prendimiento. Ahora comienza a andar por esta fachada principal de esta parroquia los primeros nazarenos, los más pequeñitos. Imagínense la tarde tan espléndida que se ha puesto, como nos gusta ver a las cofradías, sin preocupación ninguna, saber que la tarde y la noche va a acompañar con la tranquilidad y todas las miradas puestas en el Señor, y desde luego en acompañar a cada uno de los que conforman esta hermandad por las calles de nuestra ciudad. Suena la chasca por primera vez a esta hora de la tarde en esta parroquia del Palmar. Luego lo iremos describiendo un poco, pues cómo es la indumentaria, cómo aguarda ya en el altar mayor de esta parroquia la imagen. Luego tendremos oportunidad de saludar también a Paco Sánchez una vez que efectúe la salida hasta el exterior. Son estas hermandades, en esta particular, la del Prendimiento, hermandades con verdaderos sentido de barrio, es decir, todos sus vecinos se echan a la calle, porque el barrio del Palmar, el amplio barrio del Palmar, se une también, como lo hace Bonanza con el Señor de la Cena, y poco a poco los barrios de Sanlúcar, cada uno de los puntos donde hay una barriada, desde luego tiene una hermandad de penitencia. Evidentemente el Palmar no podía ser menos. Esperemos que pronto sea la parroquia de San Pedro, con el Señor de la Tercera Caída, Amor y Humildad, y la Virgen de la Nieve, de la zona de la Decilla. Es decir, que los barrios están ocupando un lugar donde habitan, donde viven y donde conviven, multitud de sanluqueños, y cada parroquia quiere llevar a su imagen en Cuaresma para hacer su estación de penitencia. La chasca sigue sonando. Evidentemente bajo la tutela de Juan Aguilera de la Torre, Fray Juan Aguilera de la Torre, la presencia de los capuchinos en este templo hace y imprime el carácter de franciscana hermandad, la del Señor del Prendimiento. Ahora iremos viendo cómo el escudo de San Francisco es el escudo también, fuera parte del escudo de San Francisco en el escudo de la Hermandad del Prendimiento. Yo creo que hace muchos años que está la presencia de los capuchinos en esta parroquia.
Ahí estamos viendo el lábaro de la hermandad. Pues en breve instante veremos cómo el sol va a dar de frente a este señor prendido, aunque todavía esa imagen, pues en el justo momento de ser prendido en el huerto, pues todavía no la acompaña, y por aquí de ver un poco extraña la postura del señor. Pero todo eso poco a poco, ahora se está. Esa es la levantada que lo va a conducir hasta este dintel de la puerta. Decíamos que comienza a andar. Avanza de nuevo el cuerpo de nazarenos. Arrían de nuevo el paso, intentan al menos desalojar que los nazarenos sigan andando. Y vamos a ver en estos momentos al padre Rafael Sanluqueño. Y vamos también a Fray Juan Aguilera de la Torre, el capuchino de esa vinculación de los franciscanos y los capuchinos de Sanlúcar con esta hermandad, gracias a su tutela, pues ha sido posible llegar a ver lo que estamos viviendo en la parroquia del Palmar, que se una, ya lo decíamos al principio, que se une también a vivir la pasión muerte de nuestro Señor Jesucristo desde esta parroquia con este misterio de Jesús prendido. Sigue avanzando. Yo me gustaría saludar al padre Rafael. Me alegro de saludarle. Bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. No. Al párroco también, que pasa justamente delante de nosotros. Y ahora pues nos queda. Está haciendo Paco Sánchez. Izquierda adelante, artista. Izquierda adelante. No quedar separado, ¿eh? Alargar paso un poco más. No alargar. Poquito, Mimi. Bueno, pues ahora sí que está el señor en el dintel de la puerta y es cuestión de unos segundos en cuanto que se pueda de nuevo organizar todos los nazarenos perdiéndose por estas primeras calles de la parroquia de la feligresía de Los Ángeles. Imagínense, por ejemplo, el sol, que todavía no. Bueno, pues entra hasta poco. Entra poco dentro de esta parroquia, pero en este momento sí está levantada, la va a conducir ya hasta el exterior. ¡Llega! Esta tercera llamada, antes de salir,
va por un compañero, por un compañero de martillo, José Antonio Robles Cabrera. Que el prendimiento le tienda sus manos y que esté pronto bien con nosotros. Vamos fuerte para arriba. Va y por él. Quiero escuchar cielo, ¿eh? ¡Oh, por igual valiente! ¡Vamos la gente del Parma! ¡Todo el mundo! ¡Este! ¡Cielo! ¡Vamos! Sin levantar partido. ¡Venga, venga de frente! Poco a poco ustedes. Mimi. Atento los zancos, ¿eh? Correcto, ¿eh? Olvídate de la gente. Mimi. Muy cortita la mesía, ¿eh, artista? Atento, che. Mimi. Mimi. Vale. Mimi. Un poquito. Bien, señores, bien. Sí, valiente, sí. Tenemos la rampa, ¿eh? Duro con el valiente. Mimi. Izquierda, delante, artista, un poquito. Mirando al franco, Mirando al franco, valiente. Adelante un poco. Duro con el valiente. Mimi. Adelante, papá. ¡Tati! ¡Vamos a verlo de verdad, artista! ¡Oh, por igual valiente! Está San Luca aquí. ¡Este es! Bueno, venga de frente. Mimi un poquito, tu hijo. Muy suavecito usted, mi hermana. Bien trabajado, artista, bien trabajado. Bien, valiente, bien. Duro con él. Sí, así trabaja la gente del Parma, sí. Duro con el valiente. Izquierda adelante un poquito. Un poquito tu artista. Salimos, salimos. Vamos a salir. Vamos a salir, Jesús, hijo. Vamos a salir, artista, vamos a salir. Un poquito más. Vamos a salir. Quiere la gente excusar ratio de ustedes, artista. Thank you.
tiene Pedro Jesús? ¡Un dos, tres, Jesús, hijo! ¡Estos son! ¡Muy quieto! ¡Eso es muy quieto! ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Marino va a tres pasos! ¡Bueno! ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Cochero! Muy reposado. Reposado, ¿eh? Bien, eso es reposado. ¡Qué bien! ¡Oído, que nos vamos! ¡Andandini, poco a poco! ¡Un poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos alargando, vamos alargando, Jesús! Nosotros aguardamos unos minutos más con la presencia del señor del prendimiento y en vuelta de unos minutos estaremos desde la parroquia del Carmen. Yo creo que es momento también de acercarnos también a los que hacen posible que estemos llevándoles lo que estamos viviendo por las calles de Sanlúcar, que es el señor del prendimiento que ya está en la calle. Para la parroquia por ahí también, ¿no? No, porque yo me estoy con la familia del otro, ¿no?